Somos la familia Torres. Ella es Fátima, Gaby, Gabriel, Mariana y Lulu. Pues inicialmente fue una experiencia difícil el darnos cuenta que tenía una discapacidad, pero no lo vemos como un peso el tener a Gaby, sino simplemente pues es así es nuestra hija, es como alguna de las otras niñas pues necesita más ayuda para leer o para hacer tarea. Una necesita ayuda para que haga ejercicios, pues ella también necesita, pero es un poquito más. Pero es como todos los niños necesitan de nuestra atención en algún punto. Y pues ha sido gratificante hasta cierto punto, porque nos ha enseñado a estar a lo mejor, a apoyarnos más él y yo como pareja. De algunas terapias él se encarga de llevarla, de otras cosas, de otras terapias yo, de entrenamientos para seguir aprendiendo. Yo voy a entrenamientos, pero llego a la casa y le doy su resumen. Digo, mira, vimos, ahora aprendí esto, esto y esto. Y pues sí tenemos una comunicación entre nosotros. Es lo que yo creo que nos ha ayudado mucho. Te abre la puerta a un mundo completamente diferente, te hace sensible al dolor de las personas, ¿verdad? Cuando están batallando en terapias y una persona que no tiene relación con una persona especial, no lo entiende hasta que ya lo vives. Nos gustaría saber de ustedes, que nos platicaran un poquito algo que le quieran decir ustedes a otros niños que tienen hermanos. ¿Qué les dirían a esos niños? Yo les diría que tener una hermana con necesidades especiales es fabuloso, porque puedes jugar más con ellas. Yo les diría que no se preocupen, porque tener una hermana o hermano con una discapacidad no es malo, porque luego puedes jugar con ellos más y a veces te ayudan a aprender a ser más paciente y entender más a las personas. De verdad, entender a Gaby no es muy difícil, solo a veces tenemos que tener mucha paciencia. Si no tuviéramos a Gaby, no pasaría esto, que está muy fabuloso.